Bartolomé Mitre inició este martes por la tarde su pretemporada de cara a lo que será el torneo Federal C. La novedad principal en el elenco de Rocamora tiene que ver con la dirección técnica. Tras el alejamiento de Adriel Kinderkis para volver a jugar, el Aureazul repatrió a un viejo conocido de la casa, José Lo Bernal. Los posadeños, que compartirán zona con Atlético Posadas, Tuyutí de Apóstoles y Aemo de Oberá, contarían con el regreso de varios hombres. Cristian Holzer, Marcos Morcillo y Kevin Llorián, que finalizaron su vínculo con Jorge Gibson Brown, Franco Semino, que regresaría luego de jugar el Federal B con Central Goya, y Alejandro Sánchez, que viene de militar en el fútbol sueco, entre otros que podrían retornar. El entrenador afrontará su segunda etapa en el club. Durante la primera, supo obtener dos títulos, el Clausura 2014 y el Apertura 2015 de la Liga Posadeña. En esta nueva incursión, el objetivo será mucho mayor, buscar el ascenso al torneo Federal B. El primer objetivo va a ser el día a día, dar el 100% para que en cada encuentro el equipo salga de la cancha satisfecho con lo realizado. Después, más cercano, es tratar de, en este grupo, clasificar, que son las expectativas principales, entrar entre los primeros. No nos vamos a salir de la idea en base a cómo juega el rival, sino vamos a tener una idea y de la idea vamos a tratar de ir modificando si el equipo lo necesita.